Muy buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta y última sesión de los diálogos Delirios, Prisiones y Contagios que hemos venido disfrutando a cargo de Margot Glantz y Mario Bellatín. En esta ocasión hablarán precisamente sobre el libro Salón de Belleza de Mario Bellatín. Sean ustedes bienvenidos de nuevo. Y los dejo aquí con estos dos escritores tan importantes y tan queridos. Bueno, me da mucho gusto estar en estos diálogos informales sobre prisiones, contagios y delirios, ¿no? Terminando con la conferencia, bueno, con un diálogo con Mario Bellatín sobre su novela Salón de Belleza. Pero antes de esto quisiera yo agradecer enormemente a la UNAM, a Descarga Cultura y a Grandes Maestros y a Mirna Ortega y a su equipo por toda la gentileza y la eficiencia con que nos han recibido. Eso es muy importante porque además creo que hemos tenido un eco interesante en América Latina, en Estados Unidos, en España. Eso pues realmente es muy exaltante. Muchísimas gracias. Yo le quería preguntar a Mario, hemos hablado mucho sobre Salón de Belleza. Yo he estado leyéndola intermitentemente desde el momento, no preciso de que salió, porque lo leí como en el 99, una cosa así. Pero la he vuelto a leer y cada vez que la leo me parece más sorprendente y más intensa y perfecta como novela. Y creo que también coincide enormemente con el tipo de reflexión que hemos estado haciendo sobre la pandemia, sobre el encierro, etcétera, sin nombrar directamente el nombre pandemia, encierro, porque ya ha sido como demasiado manoseados. Creo que la alusión a las prisiones, al contagio, a los delirios es muy importante y creo que esta novela de Mario Bellatín justamente cumple con las tres sustantivos. Es decir, hay un delirio dentro de la novela muy impresionante, aunque esté dentro de un encierro, una prisión, y también hay una cosa muy, muy importante en cuanto a contagio, porque es la historia de una enfermedad, una peste que ha sobrecogido, que ha sucedido en un lugar incierto, en una época incierta, sin nombrar la pandemia, pero que muchos vemos como que está aludiendo a una pandemia que asaltó terriblemente a finales del siglo XX y que de alguna manera se ha solapado, pero sigue afectando profundamente una cantidad de poblaciones, que es el SIDA, ¿no? Digo, pero no lo que me parece importante, y se lo ha repetido mucha gente que analiza la obra, es que no se habla directamente del lugar donde sucede la pandemia, no se dice que es una pandemia, se infiere que es una pandemia, se infiere por muchos datos realistas y al mismo tiempo alegóricos al SIDA, pero no viene como anillo al dedo para entender lo que está pasando ahora, porque hay muchos elementos que coinciden. Y sobre eso yo quisiera hablar con Mario. Hablamos así. ¿Qué piensas tú de después de tantos años, tiene más de 20 años tu novela? ¿Qué piensas tú de la acogida que ha tenido? ¿Qué piensas tú del sentido que tiene la novela? ¿Piensas tú de esta alusión, esta oblicua relación con la peste, con el contagio, con la prisión, etcétera, etcétera? El delirio, porque es muy importante el delirio. Dentro de una prisión hay un delirio mucho más evidente que en Robinson Crusoe. Lo vemos también en Casanova, porque Casanova es un personaje delirante, no así Robinson Crusoe, que es un puritano, pero lo vemos enormemente y muy constreñido, pero sin embargo muy violento en Salón de Belleza. Digo, en, en,
en Las Bellas Durmientes. En Salón de Belleza y en Las Bellas Durmientes también. Muchísimas gracias. Bueno, agradezco, ¿no?, a todo el equipo que nos permite conversar públicamente. Yo lo que quisiera, antes que nada, es decir que esta conversación no se transforme como en una entrevista a un autor, ¿no? Porque si bien es cierto, yo he escrito supuestamente ese libro hace ya 25 años, hasta más, 25 años que se publicó en el año 96, ¿no? 94, no, perdón, 94 fue la primera edición, entonces lo habré escrito en el 93, 92, entonces es un libro que, pues, de alguna manera ya no me pertenece, ¿no? Hay personas que piensan, ¿no?, que creen que un autor tiene siempre presente lo que escribe, ¿no?, como que escribe como en tiempo real toda su obra, ¿no? Entonces, lo que te pediría, Margo, en esta, que sea una conversación como si fuera un libro de un tercero, ¿no? O sea, en la cual yo no tenga una voz autorizada mayor que la que puede tener un lector para descifrar o experimentar lo que puede sentir un lector frente a la obra, ¿no? Lo que a mí me interesa, de alguna manera, es, como bien tú dijiste hace un momento, es la posibilidad de que se relea ese libro, ¿no? De que en la actualidad, y por eso es que la elegimos, ¿no?, para este ciclo, ¿no?, que puede parecer como un acto así como un tanto egocéntrico hablar de un libro de uno mismo, el hecho de que pueda ser vuelta a leer, ¿no?, leída, hay otra lectura actual, ¿no? Y eso me interesa muchísimo, porque en estos días de encuentros, de Zooms, etcétera, ¿no?, que he tenido varios, ¿no?, con diferentes universidades de varios países, ¿no?, ese libro es libro de texto y me he encontrado con lectores de 20 años, 25 años, etcétera, ¿no?, que de alguna manera siguen rehaciendo el libro, ¿no? Y de alguna forma yo lo había planificado así, como he planificado buena parte de mi obra, ¿no? Hasta llegar yo como autor casi a desaparecer de alguna manera, ¿no? Como dejando muchos espacios vacíos, cosas sin resolver, etcétera, como para que ese lector sea también una suerte de creador, ¿no? O sea, como un cómplice creativo. Entonces, nada, quería solamente aclarar eso, ¿no? Que ese libro siento ya que no me pertenece. Eso aunado también a que una de las razones, creo yo, que tengo para escribir es olvidar, ¿no? Yo casi siempre olvido lo que escribo, ¿no? Para eso justamente es como para hacerme preguntas, ¿no?, sobre lo que va sucediendo y olvidar, ¿no? Y en este caso, cuando tú mencionas pues, si lo situamos en el tiempo en que fue escrita, pues sí, en efecto, era el VIH, el SIDA, ¿no?, que estaba causando estragos, ¿no? Pero yo sabía que eso iba a cambiar, ¿no? Como sé también que actualmente esta pandemia, no sé, no quiero usar la palabra, pero bueno, esta pandemia va a cambiar la fisonomía. O sea, todo este espacio no es temporal, ¿no? Estamos pasando por una etapa, un siendo, ¿no? No es un lugar al cual llegamos, ¿no? Y cuando hay algún avance científico, etcétera, ¿no? Y porque ya nos ha dicho la historia, pues, a lo largo de cientos de años, ¿no? Los cuales estas epidemias, ¿no?, acaban, se transforman y de alguna manera se incorporan a la cotidianidad, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? El hecho de lo cíclico, y que cuando yo pensé que ese escenario, el que yo estaba mirando en los años 90, iba a cambiar, como efectivamente cambió, porque ahora es otra cosa, el SIDA, el VIH es otra cosa, no sé si mejor o peor, pero está puesto en otro lugar, no en el lugar que estaba en ese entonces. Y lo que yo sentía también en ese tiempo era que era tal el dolor y era tal el horror, ¿no?, que se vivía, que vivía mucha gente, que
era imposible expresarse en palabras, ¿no? Y habían ciertas obras en esa época, ¿no? Nacido en Filadelfia, por ejemplo, varias obras que de alguna manera presentaban este asunto de manera muy directa, ¿no? Y muy esquemática también, ¿no? O sea, el que sufría la enfermedad era como la víctima, los que estaban alrededor eran los victimarios, ¿no? Era muy, muy, muy cuadrado, ¿no? En cambio, yo intenté crear un personaje apegado de alguna forma a una constante bíblica, ¿no? O sea, como siempre hago, de alguna forma trato de acercarme a los libros sagrados, ¿no? Donde es una constante, ¿no? De la humanidad, ¿no? La guerra, la peste y el pecado de la carne. Y me acuerdo que en ese tiempo hice una trilogía sobre eso, ¿no? Sobre esos tres instancias. Y la de la peste es justamente Salón de Belleza, donde había otro elemento también fundamental, que es la relación que existe entre belleza y muerte, dentro de un espacio cerrado, ¿no? Un espacio cerrado, belleza y muerte, ¿cómo se pueden enfrentar dentro de esta constante bíblica, que es la peste? Bueno, el epígrafe de tu libro es una frase de Kawabata que encontré justamente en Las Bellas Durmientes. Lo tengo marcado. Hay un momento en que el personaje reflexiona sobre la relación entre la posibilidad de que todo se vuelva normal, a lo más espantoso se puede volver normal, y tú lo planteas como un elemento importante de tu libro porque abre el libro con un epígrafe. Entonces, esto es muy importante. Y yo pienso que de alguna forma la Casa de las Bellas Durmientes ha engendrado una serie de textos importantes, algunos que no menciono porque no me interesan, pero creo que también el tuyo está muy vinculado con ese encierro, con la relación entre belleza y muerte, que para Kawabata es fundamental todo el tiempo. Bueno, en fin, muchísimos autores lo manejan. Yo trabajo mucho a Calderón de la Barca, los dramas de Calderón de la Barca, y todos ellos, la muerte y el nacimiento y la vida están siempre perpetuamente encaminados a lo que los existencialistas manejaban, que el hombre era un ser para la muerte, pero un ser para la muerte dentro de un mundo que también era un ser para la belleza. Y cómo coexisten esos dos elementos de una manera casi imperceptible, ¿no? Y se ve muy bien, para reflexionar sobre lo que hablábamos la vez pasada, en el encierro, en la prisión que se crea Eguchi en Las Bellas Durmientes, y el delirio que provoca una sexualidad que se está acabando, y las sensaciones que le despiertan al personaje, justamente el ver que ya no podrá tener una vida sexual hacia el futuro, que en última instancia determina su viralidad y por tanto también su hombría. Es decir, ser hombre es ser viril, pero ya habíamos anunciado, lo habíamos visto la vez pasada. Y ahora te plantearía yo, justamente en este libro, en el Salón de Belleza, hago una digresión. Yo no estoy muy de acuerdo en que el autor desaparezca totalmente. Estoy de acuerdo en que el autor deja abierto, como decía Eco en Obra Abierta, deja abierto, o Cortázar en Rayuela, etcétera, deja siempre abierta la posibilidad de que el lector deduzca de lo que está leyendo. Y aún los autores más autoritarios dejan abierta esa posibilidad a pesar suyo. Por ejemplo, yo mencionaría a un personaje que de alguna manera está empezando a desvanecerse en nuestra historia literaria. Es un poco de sacrilegio lo que estoy diciendo, a Paz, ¿no? Que Paz era uno de los personajes más autoritarios, era un cacique, yo lo confundía con Huitzilopochtli, porque devoraba a toda la gente, porque estaba siempre, él era el que decía la última palabra, hablaba de Villaurrutia, hablaba de Sor Juana, y en última instancia, tanto Sor Juana como Villaurrutia eran él, pero era superior de alguna forma, ¿no? Entonces estaba siempre imponiendo su autoridad. Y sin embargo, uno lee Las Trampas de la Fe o lee El Laberinto de la Soledad
que pasa lo mismo que con tu libro. En los miles de años, bueno, los cientos, los décimos, ¿cómo se llama? Los numerosos años que han pasado desde la aparición del laberinto de la soledad, el laberinto de la soledad se lee de muy, muy diversas maneras, como también se lee de muy diversas maneras tu libro, pero al mismo tiempo se lee con una actualidad impresionante. Y yo que he leído mucho tu obra, que dialogamos mucho los dos sobre literatura y sobre nuestras propias obras, ¿no? Me doy cuenta que a pesar de lo que tú dices, hay una constante totalmente en tus obras. Hay ciertos elementos que repiten incansablemente, recurrentemente, porque en última instancia todos los autores, aunque desaparezcamos, ¿no?, como en la novela del 19, etcétera, etcétera, estamos siempre presentes de alguna forma porque lo autobiográfico incide sobre la escritura, aunque uno la separe de lo autobiográfico y alegóricamente. Yo encuentro que en tu libro, como tú dices, tú has trabajado mucho la teología, te interesa mucho, además te has adherido a las doctrinas sufis, ¿no?, que como tú dices son mucho más relacionadas con tu propia escritura que con la religión, ¿no? Que lo sufi te ha permitido a ti manejar mucho más claramente la escritura y tener un propósito más definido. No sé si estoy diciéndolo bien, pero que ahorita lo discutimos. Pero yo sí creo que en tu obra hay una relación, como había, por ejemplo, tú de proporción Garday, con las obras del barroco. Es decir, por ejemplo, Sor Juana y muchos autores de esa época, los sermones, todo eso, se leían de tres formas: alegórica, analógica y ya se me olvidó qué. Analógica, alegórica y literal, ¿no? Entonces, digamos, lo que se estaba diciendo tenía que relación con lo que estaba pasando en ese momento, pero lo que estaba pasando en ese momento no era realmente, era importante como punto de partida, pero lo importante era crear una alegoría fuera de la realidad inmediata para darle un sentido mucho más literario. Y creo que de alguna forma tus textos se leen siempre de esas tres maneras: alegórica, la lógica y realista, ¿no? Realista, y siempre uno empieza con lo realista y acaba separándose. Además, lo que me parece interesante también en esta novela tuya es que va más allá de la pandemia específica que en última instancia no mencionas, pero que está relacionada con tu libro. Estamos viviendo una pandemia que tiene otras consecuencias y que nos ha permitido, o nos ha obligado más bien, a vivir en un encierro insoportable en donde estamos perdiendo no solo las relaciones humanas, sino hasta el cuerpo. Entonces, todo este tipo de cosas me parece muy interesante que tu novela dé pábulo para que reflexionemos. ¿Qué piensas? No, ¿Cómo? No es entrevista. Sí, no. Yo lo que siento que sí, es que es un estar y no estar al mismo tiempo, ¿no? Yo sí reconozco, luego de ver otros libros, incluso ahora, ¿no?, cuando mencionaste el epígrafe de Kawabata, ¿no?, yo pensaba que solamente estaba tomando de Kawabata algo que dije la vez pasada, ¿no?, el espacio cerrado, ¿no?, como en cuatro paredes, ¿no?, de este moridero, ¿no?, que es de un barrio marginal, ¿no?, precariamente decorado con peces, etcétera, donde viven en un galpón, a medio construir, ¿no?, el peluquero, etcétera, o sea, una cosa muy rudimentaria y muy, y muy de una construcción, bastante primitiva, ¿no? Se puede hablar de belleza, muerte, de cosas que trascienden ese lugar, ¿no? Y también, que también lo mencioné, esta idea de lo miniaturizado, ¿no?, de cómo en un espacio corto hacer una novela que no sea una novela corta, según ciertos teóricos que tienen como teorías de ideas de lo que es una novela corta, sino de alguna manera miniaturizar todo un universo, ¿no?
pues que llega a cosas tan abstractas como la belleza y la muerte, etcétera. Pero ahora que me lo dices y ahora que leemos, o sea, que yo leo también mi propio libro, ¿no? O después de haber discutido, también me doy cuenta que la virilidad también está, es muy importante, ¿no? O sea, hay otro elemento que yo no había sido consciente, que me hago consciente en este instante, ¿no? Que también existe, tal como el personaje de Las Bellas Durmientes, ¿no? Una pérdida de esa virilidad a partir de esa enfermedad, de esa peste, ¿no? Que de alguna manera comienza para muchos, porque el estigma de esa época era ese, que era una enfermedad de orden sexual, ¿no? Que empieza desde un espacio sexual y de alguna manera terminan perdiendo esa sexualidad, ¿no? Porque el personaje justamente se queja de eso, ¿no? Se queja de que no tiene quien lo busque, que no puede ir con ese físico afectado, no puede ir a tener aventuras amorosas, etcétera. Entonces, yo siento que también hay un deterioro de ese tipo, ¿no? Si bien es cierto que uno en Las Casas de Bellas Durmientes habla sobre la edad, aquí es un deterioro más propio de la enfermedad, ¿no? Porque aquí la enfermedad está dentro, ¿no? A diferencia de este supuesto encierro que en el que estamos viviendo nosotros, donde es un encierro para evitar que entre, ¿no? El virus, que entre el mal, ¿no? Aquí el mal está dentro, está como el mal está como ya comprimido y de alguna manera, pues yo siento que destapa, como ha sucedido a nivel social, ¿no? Actualmente, una serie de otros asuntos, ¿no? Que no son necesariamente los de salud, ¿no? Estamos viendo, pues, los efectos de una sociedad como estuvo construida, ¿no? Recién estamos como tomando conciencia real ya en el propio cuerpo, ¿no? De este exceso de neoliberalismo, de abuso de los recursos naturales, de abuso del consumo animal, etcétera, una serie de situaciones de la desigualdad económica, ¿no? En este momento como que se desnuda y se ve en toda su dimensión ese monstruo que tal vez en diciembre del año pasado, o sea, hace pocos meses, ¿no? Relativamente, estaban de alguna manera ocultos, ¿no? Sí, se discutían, etcétera, pero no habían mostrado el rostro como lo enseñan ahora, ¿no? Y de alguna manera, con el mal ya dentro de este espacio, de este salón de belleza, ¿no? Allí también se desata todo este horror, ¿no? Que atañe al ser humano desde su esencia. Porque alguien pensaría, mirando de primera impresión o estableciendo de qué se trata este libro, pues que me gustaría decir de qué se trata, ¿no? Porque hay gente que no conoce, que es un salón de belleza, que todo está resuelto en la primera frase. No es un libro que se pueda spoilear, ¿no? Porque el libro está resuelto ya en la primera frase, ¿no? Hace algunos años, mi interés por los acuarios me llevó a decorar mi salón de belleza con peces de distintos colores. Ahora que el salón se ha transformado en un moridero, me cuesta mucho trabajo ver cómo poco a poco los peces han ido desapareciendo, ¿no? Es eso, ¿no? La transformación de un salón de belleza en un lugar para morir, ¿no? De una enfermedad como la actual, en la cual no hay cura, ¿no? En la cual no hay oxígeno, hay ventiladores, etcétera, pero no hay una vacuna, no hay un tratamiento efectivo, ¿no? Y por eso es que hay una gran cantidad de personas, es como un azar, ¿no? Que si alguien tiene ese virus, es rarísimo, es un virus extrañísimo, porque puede uno pasar de indetectable a tener una muerte terrible en muy pocos días, ¿no? Y no hay forma de aminorarlo, ¿no? No es un asunto como es actualmente el SIDA, por ejemplo. No es un asunto de que sean personas que viven en lugares apartados, en países de tercer mundo. No, esto actualmente, este virus ataca a todos por igual, ¿no?
Sí hay diferencias, obviamente, en barrios populares donde hay una concentración mayor de personas, donde no hay agua, donde no hay maneras de higiene, donde pues sí hay una incidencia mayor. Pero en principio, si el virus toma el cuerpo de alguien, no hay diferencia, ¿no? O sea, puede ser de clase alta, pues millonario, pobre, etcétera, y sin embargo, y no hay salida, no hay salvación, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues yo siento que esos espacios, esos momentos de exacerbación y de horror llevado al máximo con la muerte allí presente, hace que surjan otro tipo de situaciones, de los delirios que estamos hablando, yo creo, ¿no? Porque aquí el personaje, alguien podría pensar, de acuerdo a la primera frase que dije, que es un buen samaritano, que es alguien que tiene mucha compasión, que recoge a personas enfermas para que no se mueran en las calles, debajo de los puentes, ¿no? Porque son rechazados de los hospitales, lo mismo que sucede actualmente, ¿no? Que muchos países, en muchos lugares, pues mueren en las calles, ¿no? Porque no hay lugar en los hospitales. En este caso era porque eran rechazados, porque tenían temor al contagio, porque había toda una, era una enfermedad que traía una carga ideológica, moral, muy, muy fuerte, ¿no? Sobre todo precisamente por el carácter sexual, que era el que principal, por el cual principalmente se transmitía, ¿no? Sí, también era por transfusión de sangre, también era por de madres a hijos, de nacimiento, pero principalmente el estigma estaba en la sexualidad. Y estaba en la sexualidad de los hombres, ¿no? Que también es curioso que esa peste, la de los años 80, es una enfermedad exclusivamente de hombres y sigue siendo actualmente, pese a que hay avances científicos que impiden de alguna manera que esa escenografía que demuestra el salón de belleza se dé tal cual, pero siguen siendo invisibilizadas las mujeres. Y eso a mí me preocupa mucho, ¿no? Sobre todo las poblaciones migrantes, las mujeres que no tienen acceso a un centro hospitalario, etcétera. Y ahí es donde realmente ese virus, ¿no?, causa estragos actualmente. Pero yo creo que peor aún que en esa época, porque los reflectores no están puestos sobre esas poblaciones, ¿no? En África, en las zonas rurales de México, en Sudamérica, etcétera, ¿no? Y sobre todo en las migraciones, tanto latinoamericanas o como mundiales, ¿no? Porque la forma de controlar el VIH, ¿no?, necesita... No se puede controlar el VIH actualmente con los avances técnicos si es una población nómade. Necesita obligatoriamente tener un centro hospitalario cercano, ¿no?, para poder tomar los medicamentos o para hacerse los exámenes, etcétera. O sea, una población migrante no puede tener acceso, ¿no?, a esos avances científicos que hacen que esta enfermedad sea considerada por muchos como una enfermedad crónica actualmente. Entonces yo sabía eso, o imaginaba eso, como imagino ahora también que habrá un momento en que la gripe, el coronavirus, sea otra cosa. Entonces yo no puedo escribir un libro, por eso también tengo cierto rechazo, como tú dijiste al principio, ¿no?, a mencionar la pandemia, hay que reformar, hay que reinventarnos, etcétera. No, es un momento de transición que yo creo que lo que tenemos que tener es tranquilidad, ¿no?, un poco. Bueno, yo creo que has citado cosas que me parecen importantes. Voy a volver a la primera, que es el problema de la virilidad. Como es un libro en donde había un estigma contra la homosexualidad porque había era una enfermedad transmitida fundamentalmente por los homosexuales, digamos, o parecía eso, ¿no? Por ejemplo, que recordar a Foucault, ¿no? Foucault es un paradigma del SIDA, ¿no? Foucault, él mismo llevó una vida muy, muy delirante y llegó un momento en que fue contagiado de SIDA. Y en donde su homosexualidad fue como un elemento muy importante de análisis de su propia obra. Entonces, me parece importante en tu obra que en el salón de belleza al que tú te refieres, al principio el salón de belleza está destinado
específicamente a mujeres, ¿no? Es un sayol de belleza que está manejado por travestis, ¿no? Por homosexuales, y que al mismo tiempo nada más admiten mujeres en el salón de belleza y hacen que el salón se vuelva más bello por la aparición de los peces, que luego me gustaría hablar un poco de ese elemento tan importante en el libro, los peces. ¿Cómo hacer de la pecera un lugar cerrado que reduplica el horror del salón de moridero, ¿no? Como que de alguna manera está adelantando la idea del moridero. Pero lo que me interesa muchísimo es que los personajes que escogiste son personajes que pertenecen al mundo homosexual. La vida de esos personajes es trabajar durante el día. Son tres personajes amigos que durante el día se dedican a atender a las mujeres, a cortar el pelo, a hacer permanentes, a pintarlo, etcétera. O sea, todo lo que sucede en un salón de belleza, en un salón de belleza que está situado en una periferia, en un lugar poco, es decir, bastante, en un barrio bastante popular, en donde se quiere como contrarrestar o como evitar que sea la fealdad de ese barrio a través de la aparición de los peces, que son peces de distintos colores, muy las carpas doradas, los guppies, los escalares, etcétera, que van a poblar el salón de belleza para felicidad de las parroquianas y también de los dueños del salón de belleza. Pero esos jóvenes que atienden a las mujeres son hombres que en las noches salen a buscar placeres, pero vestidos de mujeres. Tienen toda una vestimenta muy particular para poder salir en la noche y prostituirse. Ahora, tienen mucho cuidado de no vestirse de mujeres en la vía pública, digo, cuando se transportan, porque eso producirá también mucha violencia y un anatema. Pero al llegar al lugar importante donde van a encontrar clientes, se travisten. Como dice el libro, ponen su ropa en los agujeros de los teléfonos o lo que sea, para luego travestirse y se visten en pelucas, se pintan los labios, etcétera, y tienen una relación muy intensa que dura toda la noche y con se prostituyen con varones, ¿no? Entonces, digamos, eso es muy importante, la cosa de la prostitución masculina y el travestismo. Entonces, ahí está prendiéndote un hilo mucho más violentamente que en Las Bellas Durmientes, el hecho de que la virilidad se manifiesta de maneras diferentes. La virilidad de esos hombres está en volverse mujeres, que lo cual es muy interesante porque se visten como mujeres. Pero por otro lado, cuando el salón de belleza se convierte en moridero, se prohíbe totalmente la entrada de mujeres. Entonces hay como una especie de misoginia, como lo decían en la tragedia griega, y lo dice una gran estudiosa de la tragedia griega, que es Nicole Oro. Ella trabaja muy claramente a partir de textos griegos fundamentales como Hesíodo o como, en fin, Aristóteles, etcétera, etcétera, cómo hay una división brutal en el mito entre las mujeres y los hombres, al grado de que hay una raza de los hombres y una raza de las mujeres. Y en el texto tuyo, en ese espacio cerrado que es el moridero, antes eran puras mujeres las que penetraban allí, junto con los peces y junto con los peinadores, ¿no? Pero luego los peinadores se vuelven mujeres porque de alguna manera se travisten en mujeres. A mí me interesa mucho también plantear eso, ahorita te lo voy a decir. Y sin embargo, en el momento en que el lugar se vuelve moridero para hombres que tienen SIDA, aunque no se diga, que tienen esa enfermedad, esa plaga, esa violencia, y que son absolutamente alejados de la sociedad porque forman un contingente de contagio brutal, como ahora que nos están recluyendo en nuestras casas para evitar el contagio. Ahí no es evitar el contagio, sino hacer que el contagio tenga su desenlace final, que es la muerte, y tener una muerte no más positiva, que tengan algo de comer, que tengan una cama,
que tengan pues algunas cosas que son necesarias porque las familias los rechazan, porque la sociedad los rechaza. Entonces tienen ese lugar que es específicamente un moridero, pero un moridero en donde se descarta la feminidad, al grado de que en un momento dado el personaje, los tres personajes que son los peinadores, dos de ellos mueren, son muy amigos del peinador y del regente del moridero. Pero al final de cuentas, el gerente del moridero acaba quemando todos los trajes y haciendo un delirio, bailando alrededor de los trajes, creando fuego, planteando de una manera alegórica el fuego y ahí está el agua y el fuego del diluvio universal y del fuego de las ciudades quemadas como Sodoma, Gomorra, todo eso, ¿no? Entonces, digamos, es muy interesante cómo el libro es un libro, nuevo libro sobre Sodoma, ¿no? Al mismo tiempo que las mujeres están exiladas. Al principio son las habitantes de ese lugar junto con los peces, luego están los peces que poco a poco van muriendo como los que van muriendo en el moridero, y el exilio absoluto de las mujeres. Entonces yo te pregunto, ¿por qué ese exilio da la impresión en ciertos momentos del libro de una gran misoginia? Ahora, yo creo que es una cosa muy particular que tú has elaborado, o que el autor, como tú dices, ha elaborado, creando un espacio en donde estos extremos, la virilidad y la feminidad, se excluyen brutalmente, porque de alguna manera la peste del SIDA excluía aparentemente a las mujeres, aunque ahora sean las mujeres también muchas de las que están sufriendo en las migraciones, en las clases pobres, etcétera, etcétera, el SIDA, que sigue siendo una enfermedad muy dañina, pero que se ha solapado y que no se toma en cuenta en absoluto, y que tu libro me recuerda eso. Pero lo que me pregunto otra vez, estoy haciendo un poco caótica, lo que me pregunto fundamentalmente es, ¿por qué hay esa elección del travesti, del hombre que quiere ser mujer sin dejar de ser hombre, porque tiene la virilidad del hombre? Esa cosa que además ahorita está tan vigente, que es el hecho de los derechos de los transexuales, que los estamos viendo constantemente y que han provocado pues muchas violencias. Por ejemplo, hace muy poco, ya lo mencioné la vez pasada, han provocado la muerte de esta doctora que decidió cambiar de sexo y ser mujer, que no, y yo creo que una repugnancia brutal de los hombres, o de aquellos hombres que temen dejarlo de ser para matarla, ¿no? Así, es como una especie de pandemia que va hacia los feminicidios y hacia el rechazo a la transexualidad. Y de alguna manera tu libro, sin saberlo en ese momento, porque no era una cosa que se planteaba todavía de una manera abierta y legal, plantea ese problema que es muy vigente ahora, ¿no? ¿Qué te parece esto que te estoy diciendo? Sí, el personaje da una excusa, ¿no? El personaje da una excusa bastante débil, ¿no? O sea, él dice que no está dispuesto, ¿no? Porque él supuestamente, él defiende siempre esa belleza, ¿no? Que es de muy dudoso gusto, ¿no? Yo no creo que realmente ese salón de belleza haya sido bello como él piensa que fue, ¿no? Solo porque le puso esas peceras, ¿no? Y él defiende a ultranza esa supuestamente belleza del pasado, ¿no? Y da una respuesta a esta pregunta, ¿no? De una manera bastante simple, ¿no? Superficial, que él dice que él no está dispuesto a transformar un lugar que ha embellecido, ha tratado de embellecer a las mujeres de la manera más acuciosa posible, ¿no? Que ha sido un lugar donde las mujeres han sido transformadas, ¿no? Porque hay un momento en que él pues exacerba, ¿no? Ese salón, ¿no? Esos tiempos de esplendor, supuestamente, ¿no? Cosa que dudo, ¿no? Porque no hay lugar más terrible, ¿no? Más como previo a una morgue o previo a la muerte, que es
un salón de belleza, ¿no? Ir a un salón de belleza y ver a las personas tiñéndose el pelo con mascarillas, etcétera, es como una especie de preámbulo, ¿no? De un paraninfo, no sé, de una morgue, ¿no? O sea, entonces justamente en todas partes se encuentra la belleza, salvo en un salón de belleza, pero él insiste siempre en que fue un lugar impresionante, y aparte él dice también, cosa que dudo muchísimo, que esas mujeres, que muchas, él, porque él mismo se contradice, porque dice que llegan mujeres ajadas por la vida, pobres, que caminan muchísimos cuadras, ¿no?, para llegar a ese lugar apartado, etcétera, y que salen renovadas, bellísimas, etcétera, cosa que lo dudo bastante, ¿no? O sea, ese es su imaginario. Entonces él dice que un lugar que ha tenido todo para que la belleza llegue a su esplendor máximo, la belleza de las mujeres llegue a su esplendor máximo, ahora no lo va a arruinar, ¿no? Siendo testigo, ¿no?, el espacio de la decadencia física de estas mujeres, ¿no? Pero eso es lo que él dice. Pero yo creo, ¿no?, que lo que realmente está sucediendo, porque ese libro también, a diferencia de muchos lectores que piensan, ¿no?, que para escribir una novela alguien tiene que hacer una investigación previa o tiene que saber mucho del tema, etcétera, yo no tenía ningún conocimiento real de más que el conocimiento que tiene todo el mundo, ¿no? O sea, yo creo que la verdadera capacidad que puede tener un escritor es captar un imaginario colectivo, ¿no? Estar con un imaginario colectivo y trasladarlo para que el lector se vea reflejado con lo que de alguna manera sabe sin saber, ¿no? Entonces, en todo el libro no hay una sola verdad, ¿no?, descubierta por un trabajo de investigación, ¿no? Es lo que en ese tiempo, ¿no?, hablo del tiempo en el cual escribía, era lo que la gente sabía por las portadas de los diarios, por esas noticias que vas sabiendo sin saber, ¿no? O sea, que de alguna manera te creas un imaginario, ¿no? Se crea un imaginario. Entonces es un libro bastante reflejo, y como yo sabía que era un libro bastante reflejo, por eso lo resolví en la primera frase, ¿no? O sea, en el sentido de que pues ya lees la primera frase, no tienes por qué seguir leyendo ya, ¿no? Porque es una explicación de esa primera frase, porque no va a pasar nada nuevo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ya está resuelto el libro en la primera frase. Y también está resuelto el libro porque vas a encontrar lo que tú ya sabes dentro de tu imaginario. Esto, que son los travestis, que son mujeres, etcétera, ¿no? Y yo sí siento, pues, que sí, ahí me traicionó, o lo hice sin pensarlo mucho, ¿no? El hecho que ahora sí lo reflexiono de una manera mucho más racional, ¿no? El hecho de que las mujeres están excluidas y siguen siendo excluidas, ¿no? Por ejemplo, por el VIH, yo he hecho una especie de investigación, ¿no?, con doctoras, con personas muy preparadas, preguntándoles si saben si hay una pastilla del día siguiente, así como hay una pastilla del día siguiente para no concebir, ¿no?, como una pastilla anticonceptiva, si saben que si hay una pastilla del día siguiente para evitar el contagio del VIH. Ninguna mujer lo sabe, o sea, muy pocas, o sea, a ninguna de las que yo pregunté, que era gente urbana, con estudios, con no sé, no sabían que existía, ¿no?, una cosa que se llama el PrEP, ¿no? Que si alguien sufre una violación o tiene una situación de riesgo sexual, que puede tener la duda de poder haber sido contagiada del VIH, puede recurrir y tomar ese tratamiento. Pero eso lo sigue sabiendo solamente un sector de la población, que es un sector de hombres. Sigue siendo un lugar de hombres. Entonces yo, de alguna manera, al captar ese imaginario colectivo, yo creo que de manera, pues, más allá de la propia conciencia en ese momento, fue apartar a las mujeres. Aquí las mujeres no tienen cabida, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? ¿No? Hubo, incluso cuando estaba bajo los reflectores en los años 80, ¿no?, cuando las víctimas estaban en Nueva York, en París, etcétera, en las grandes capitales, en los centros del mundo,
si tú veías las listas, ¿no? Ponían fotos, ¿no? Fotos de víctimas que habían muerto de VIH. Sí se veían muchísimas mujeres, pero no se mencionaban, ¿no? Había como ciertas imágenes, pero siempre el mito era muy grande masculino. Y también hay otro elemento en cuanto a la virilidad que me gustaría mencionar, es que la virilidad no necesariamente se manifiesta en el sentido de una actividad, de un ser activo, ¿no? Un macho viril, ¿no? Sino también hay una virilidad, no sé, la testosterona, por ejemplo. Alguien que toma testosterona, ¿no? Sea hombre, mujer, homosexual, o sea, con los gustos que quiera, ¿no? Lo que hace la testosterona es incitar la libido, ¿no? Hace que se quiera tener sexo, el sexo que cada quien ya da, la forma que cada quien pues siente, por la cual siente atracción. Por eso es que esos métodos antiguos de curar la homosexualidad, etcétera, ¿no? Donde daban testosterona, yo decía, pero qué extraño, estos métodos lo único que logran es que la persona quiera tener más sexo con la persona con la que siempre quiso tener sexo, ¿no? O sea, no es que lo vuelve hombre, ¿no? Entonces, a esa virilidad es a la que me refiero, ¿no? A una virilidad, a esa pérdida de la virilidad en la cual ellos no pueden seguir saliendo a prostituirse porque ya tienen el cuerpo esquelético, ¿no? Ya no pueden seguir yendo a los baños de vapor porque de alguna manera ya no van a ser elegidos, ¿no? Porque ya no pueden, no puede ese personaje, ¿no? No puede esconder las manchas que tiene en el cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces me refiero a esa virilidad, que sería una virilidad femenina, una virilidad que no necesariamente la tenemos que atribuir a este macho activo, ¿no? Que es el cliente, ¿no? El hombre, ¿no? Sino también hay una virilidad. Y eso me hace acordar muchísimo a cierto personaje, y yo creo que también tuvo mucho que ver, ¿no? Alguien que después se convirtió en un artista muy importante, que se llama Giuseppe Campuzano, que lamentablemente murió de arteriosclerosis múltiple, que me visitaba, que era filósofo, que era estudiante de filosofía, y era travesti, ¿no? Y era en una época en que ese vínculo, ¿no? Era impensable, ¿no? Ahora ya no. Estoy hablando de hace 30 años, 25 años, ¿no? Que pasó este libro. Y era como raro, ¿no? Alguien que era filósofo y hablaba de Kant y de Nietzsche, etcétera, ¿no? Y de pronto se transvestía y se prostituía en las noches, ¿no? Y después se convirtió en un artista sumamente importante a partir de ese vínculo. Y también hay un personaje actualmente, ¿no? Que es Lucas Avendaño, que es de origen muxe, ¿no? Que de alguna manera ahora es un performer conocido internacionalmente, donde lo que él emana es una virilidad fortísima, ¿no? Tanto Giuseppe Campuzano como Lucas Avendaño no es la imagen femenina que se esperaría, ¿no? En el sentido de la docilidad, etcétera, sino al contrario, es una fuerza impresionante, ¿no? Es una cosa, a esa virilidad me refiero que es una nueva manera, una forma distinta de entenderla, ¿no? Porque siempre hemos tendido a pensar en la virilidad como ese macho que en contraposición con lo femenino, ¿no? Bueno, si tú ves Las Bellas Durmientes, para volver a lo que hemos estado analizando, la idea de Kawabata y la relación que tiene con Mishima es una relación con una exaltación brutal de la virilidad. Tanto Kawabata tiene una gran tendencia al erotismo con las mujeres, es mucho más abierta esa tendencia, y es evidente en Las Bellas Durmientes y en todos sus libros. Pero al mismo tiempo es el gran amigo de Mishima, que tiene su familia, que tiene sus hijos, que no sé qué, que maneja muy bien la idea de familia, pero aparte con una virilidad masculina que exalta, como lo dice muy bien Pasar Quiñar, el problema de la exaltación del fascinus, es decir, el pene,
como figura fálica fundamental en la tradición romana. Es decir, solo es los pasivos son excluidos de la sociedad, tanto mujeres como hombres o como esclavos, y lo único que cuenta es la actividad sexual, el pene como un elemento más casi es lo más importante de la religión romana, como lo plantea Quiñar, es evidentemente la sexualidad, la fascinación por el fascinus, que es el pene. Entonces, digamos, ese elemento que ha persistido a lo largo de toda la humanidad y que de alguna manera en tu texto, aunque tú en el autor que tú no eres, el que escribió hace tantos años ese libro, la sexualidad está presente de una manera excluyente para las mujeres, como ha sido siempre, por ejemplo, con un mal tradicional que atacó a tantísimos hombres, como por ejemplo a la sífilis, que durante tantos siglos no, era como una especie de castigo divino para la sexualidad, como que siempre hay algo que vuelve en contra de la sexualidad y que produce este tipo de plagas. La sífilis, que durante muchos siglos era una cosa totalmente terrible y que hace morir a Stendhal, hace morir a Nietzsche, hace morir a Baudelaire, que también, ahorita hago una digresión, me acuerda mucho esa poesía de Baudelaire, en donde él se acuesta con mujeres ya viejas, dice, la femme qui est amolie n'a plus vingt ans depuis longtemps. La mujer que está en mi, que con la que me acuesto ya no tiene 20 años después de mucho tiempo. Y esa predilección de Baudelaire por las mujeres viejas y al mismo tiempo por las mujeres absolutamente marginadas, porque tienen un amor muy importante con la negra, con una mulata. Entonces, digamos, todo este tipo de relación con la sexualidad que se ha planteado siempre como plaga, y como vemos ahora, el virus, hasta que es un virus tan de la, estoy hablando ya muy nerviosa, el virus del coronavirus, el COVID, es un virus absolutamente polivalente. No sabemos exactamente hacia dónde ataca. Se ataca al cerebro, se ataca al páncreas, se ataca a los riñones. Decían que no atacaba a los niños y se han encontrado últimamente que han atacado a muchos niños. Y también es muy importante el hecho de que se ha demostrado también en los experimentos que se han hecho y en los estudios que se han hecho con los enfermos, que también está afectando la vida sexual. Es decir, que de alguna manera es un virus pandémico, en el sentido casi, casi panóptico, casi de divinidad. Ataca todo, todas las regiones del cuerpo, el corazón, el cerebro, etcétera, etcétera. Digamos, todo eso es como muy impresionante y viene a incidir en lo que estamos viendo a través de Salón de Belleza. Y otra cosa que yo te quería decir que es importante, en Salón de Belleza se crea una utopía negativa, como puede crearla, pues Tomás Moro, etcétera, etcétera, y muy, muy cercanamente la utopía que crea Georges Perec, que ayer fue su aniversario, ¿no?, con su libro ¿cómo se llama? W, la historia de la infancia, que es un libro que no tiene principio ni tiene final, que tiene todas una serie de relaciones muy cortadas, muy entrecortadas, muy especiales, que también veo en un libro tuyo de Damas Chinas, ¿no?, en donde, por ejemplo, se habla de una historia de un joven que está relacionado con esas historias de viajes de Julio Verne que a él le interesaba tanto, pero luego viene una parte en donde hace una utopía del deporte, en donde el deporte es el que determina la relación entre los hombres, y es una alusión alegórica muy importante al campo de concentración, que también encuentro en tu libro, algunos en el libro que tú no escribiste, que no eres el autor, sino ya te distanciaste de él, en ese libro que escribiste hace mucho tiempo, hay un problema que me parece importantísimo y que también hemos hablado de él y que existe constantemente en tu literatura. Por ejemplo, en el Kafka para Beth, o en el libro sobre los ciegos, ¿no?
en donde haya otro encierro, porque es un lugar de un asilo de locos, etcétera, etcétera, y hay sordos, mudos, que la única posibilidad que tienen para comunicarse es a través de la computadora de una mujer que tiene, que es sordomuda, pero que tiene todavía un poco de oído y que puede a través de una computadora transmitir sus pensamientos a su hermano y escribir todo lo que está sucediendo, que me parece muy interesante. Pero es el problema del amo y el esclavo. Es decir, al personaje principal, es un personaje muy particular que siente la necesidad de beneficiar a una población que está en exilio, que está rechazada, pero al mismo tiempo es el dueño de esa población. Es el que la regenta, el que determina de una manera rígida, espantosamente rígida, las convenciones a las que someterse. No pueden asistir los familiares, no pueden asistir las mujeres, se puede tener, tienen que donar dinero o donar cosas para que puedan mantenerse el moridero y para que puedan seguirse comprando peces, aunque todos se van deteriorando como los que se están muriendo. Pero hay una cosa de rígida terrible, al grado de que el personaje principal, el peinador que sobrevive a sus otros travestis, se enamora de uno de los jóvenes, que es el más bello de entre ellos, y empieza a preferirlo, le empieza a dar un lugar especial, a colocarle junto una pecera, que también lo quiero hablar de eso, que con monjitas que son unos peces blancos y negros, con lo cual plantea brutalmente este maniqueísmo también del encierro, ¿no? Y se enamora del muchacho, y lo privilegia, pues, sobre todo los demás, lo cuida, le pone peces más hermosos, etcétera, etcétera. Y luego se da cuenta de que al enamorarse de él, se está enamorando y eso le va a quitar poder, porque enamorarse es quitar poder. Entonces yo me acuerdo de un libro fundamental, yo siempre hago cruces con la literatura porque me parece fascinante, con un libro fundamental del siglo XVIII, que es Las relaciones peligrosas de Salvador Laclau, en donde la relación entre amo y esclavo se manifiesta de una manera también profundamente refinada, como una batalla de los sexos. Pero los que dirigen la batalla de los sexos son la marquesa de Merteuil, que es aparentemente una mujer modesta, maravillosa, extraordinaria, conseguida en la corte como una referencia en todos los niveles de cortesía, de trato, de discreción frente a la sociedad, etcétera, etcétera. Y Valmont, que es en sí directamente un libertino, como que se permite totalmente que un hombre sea libertino y una mujer tiene que tener la apariencia de ser absolutamente casta. Y se forma una pareja entre Valmont y Merteuil, en donde ellos deciden contaminar a mucha gente para ejercer su poder, que es un poder absolutamente sexual. Eso Laclau lo ve muy bien, porque él era un militar que no participaba en la guerra. Entonces, escribe una novela en donde las relaciones sexuales se ven en un campo de batalla, y en donde un hombre y una mujer unidos, pero absolutamente perversos y malvados, se juntan para pervertir a jóvenes o a mujeres. Cuando en el momento de que Valmont trata de seducir a una muchacha, a una mujer casada, que es muy virtuosa, la presidenta de Turbel, entonces cuando la logra seducir después de mucho trabajo, como si fuera una fortaleza, entonces se empieza a enamorar de ella, como del personaje de Salón de Belleza, que se empieza a enamorar del joven al que ha elegido como su favorito. Y al darse cuenta de la marquesa de Merteuil que Valmont ha cedido, se ha contaminado y ha dejado de ser el malvado absoluto, el perverso absoluto, ella empieza a despreciarlo y hay un duelo entre ellos, que es un duelo que acaba mortalmente. Lo mismo pasa de alguna forma, sin que sea tan violento, sin que sea ese delirio de las relaciones peligrosas, pasa con tu personaje. El personaje, cuando se da cuenta de que puede enamorarse y que al enamorarse
pierde el poder, porque la única forma de no perder el poder es no consentir ningún sentimiento favorable a los otros, ¿no? Para poder seguir siendo amo. Entonces, en ese momento, trata de eludir al joven y crea esa dinámica tan estudiada del amo y el esclavo, que lo vemos en Sade, que lo vemos en tanta gente y que sigue siendo vigente y que lo trabaja también mucho Freud. ¿Qué piensas de todo esto que te estoy diciendo? Que es un poco caótico, pero en fin, algo queda. No, pues sí, lo que dices es cierto, ¿no? Él siente que se está enamorando y se da cuenta que no puede permitirse ese sentimiento, ¿no? Y lo mata realmente, ¿no? No lo mata así de manera violenta, ni mucho menos, pero lo que hace es quitarle la pecera que tiene en su mesa de noche, ¿no? Le coloca la pecera de las monjitas, y el hecho de quitarle la pecera, ¿no? Que es bastante sutil, ¿no? El hecho, ¿no? Hace que a los dos días o al día siguiente ese joven muera, ¿no? Porque este carácter de deicida que tiene el personaje, ¿no? Que era lo que mencioné al principio, que no se vaya a confundir con una madre de Teresa de Calcuta travesti, etcétera, sino era alguien que tenía, que era un ser muy complejo, ¿no? Que nunca, incluso lo dice, ¿no? Que nunca fue tan feliz como cuando tuvo a todos estos moribundos a su alcance, ¿no? A su merced suya. Él decidía quién moría y quién no. Y entonces él le quita la pecera simbólicamente y inmediatamente el producto de su amor, de su enamoramiento, muere. Y después Pero, también... Perdóname, no estoy de acuerdo en que a su influjo la gente muere. Van a morir de cualquier manera porque mueren de la enfermedad, ¿no? Incluyendo al dueño del moribero. Perdón. No, pero él decide cuándo, ¿no? O sea, van a morir, sí, obviamente están ahí encerrados porque van a morir tarde o temprano, pero hay unos que no mueren nunca, ¿no? Y se empieza a quejar también de los que no mueren nunca. Menciona a los que tienen el estómago, que el mal ataca el estómago, y dice que pueden estar un año, medio año, ¿no? Como yéndose de a pocos, ¿no? Yéndose en aguas, por decirlo de alguna manera, y esos huéspedes para él son fastidiosos porque nunca se terminan de morir, ¿no? Están que se van, mueren y no se mueren. Lo que quería yo decir es que él decide en qué momento mueren, ¿no? Que de alguna manera es una forma de decidir quién muere y quién no muere, ¿no? Y entonces él, cuando justamente él se da cuenta de lo que está haciendo, que como bien tú dices, le va a quitar poder, etcétera, esa dinámica que se repite en otros libros míos, ¿no? Esa dinámica del esclavo, amo y el esclavo, en la cual el esclavo termina siendo el amo, o sea, que es un poco la dinámica que todos conocemos. Él entonces, para evitar llegar a ese punto, él le quita la pecera y el chico muere al día siguiente. Y también hay otro momento en el cual él muestra también sus sentimientos, que es cuando algunos amantes de los huéspedes, de los internados, van a buscarlos en la noche, ¿no? Las puertas están trancadas, ¿no? Porque pues hemos visto que la comunidad ha tratado también de desalojarlos, ¿no? Han sido como un centro de infección, un poco lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Con el personal médico, con la persona, la doctora que tú mencionaste que fue asesinada, ¿no? Todos estos ataques que hay contra los enfermeros, etcétera. Aquí también, o los vecinos, ¿no? Que ponen avisos de que no vivan en las vecindades, en los lugares donde vive la gente, que no viva personal médico, que no vivan enfermos, etcétera. Aquí también se organizan los vecinos, ¿no? De este barrio marginal para destruir ese local, ¿no? Y se establece pues una pelea allí bastante terrible, ¿no? Que tiene que llegar la policía, disparos, etcétera. Y entonces el salón lo tiene totalmente cerrado, ¿no? Por eso lo del falansterio me parece interesante, ¿no? Está totalmente cerrado y está como las puertas están reforzadas, etcétera, para que el exterior no ingrese o ingrese de la mínima forma. Pero hay amantes que vienen a buscar, a gritar, ¿no? A llamar a sus antiguos amores que están ahí internados, y eso a él le
produce un escozor, un odio, una sensación desesperante, porque nadie viene por él, ¿no? Y él dice, pero ¿por qué vienen por estas personas que ya no son ni siquiera personas, ¿no? Que son como, ya son como casi desechos humanos, ¿no? Vienen a buscarlos y nadie me viene a buscar a mí, ¿no? Entonces, todo eso él no se lo puede permitir, ¿no? Y en el libro aparece, ¿no? Como en pequeños momentos en que sí es un ser humano y sí aparecen eso de ese tipo de sentimientos. Igual también la relación con la madre, que me parece muy importante, ¿no? Que también aparece como de manera esporádica, ¿no? Esta madre siempre enferma, que la acompaña cuando es niño, ¿no? Por eso él está tan acostumbrado a la vida de los hospitales, etcétera, porque la madre parece que era hipocondriaca, y él la abandona y luego se entera que muere y él no quiere saber nada de ella, ¿no? Entonces esa presencia de la madre, entonces ahí son como esos, son como ciertos momentos en los cuales él se ve sus sentimientos, ¿no? Y él obviamente, como tú bien dices, pues lo considera eso como una debilidad grandísima que se tiene que matarle inmediatamente, ¿no? Y es lo que hace de manera muy brutal, ¿no? Bueno, en realidad la dinámica del amo y el esclavo plantea esa soledad brutal del amo que en un momento dado no soporta. Si quisiera que llegara gente a saludarlo, no como a los amantes de los que están ahí recluidos. Y sin embargo, él ha hecho todo lo posible por crear un mundo donde la soledad sea lo soberana. Entonces digo, es el amo. Y es el amo se queda solo, porque nunca el amo, para poder manejar ese poder, esa dictadura sobre los demás, necesita tener recelos de todos los demás, no confiar en nadie, y como lo vemos en los grandes dictadores. Es decir, hay un elemento muy interesante de lo que tú decías, el falansterio, ese mundo que también en el siglo XVIII fue muy importante y que creó Fourier, ¿no? En donde está el problema del agua, los baños públicos, los baños de vapor, ¿no? El salón de belleza, la limpieza, la etcétera, los acuarios que no pueden sobrevivir si no están limpios y que acaban ensuciándose violentamente en el salón de belleza porque el personaje que regenta el salón de el moridero ya no le interesan esos animales, etcétera, etcétera, y sin embargo lo sigue comprando, esa obsesión con los peces que me gustaría replantearla, pero creo que ya no vamos a tener tiempo, y la obsesión también con, otra vez, el amo y el esclavo, la autoridad, los hitos cerrados, las utopías, la relación con la Biblia, la relación con la plaga, con el incendio, con el apocalipsis, todo eso que siempre constantemente está en tus libros. Siempre hay al mismo tiempo otra cosa que es muy importante, la madre como un elemento subyacente, oblicuo, que aparece de repente y que de una manera muy tangencial, como también de alguna manera aparece en Kawabata, al principio y al final de Las Bellas Durmientes. Entonces, ese personaje odiado, deseado, calumniado, pero obsesivo al grado de que es pesadillesco y que se trata de olvidar y que de alguna manera irrumpe constantemente en la textualidad. Como irrumpe constantemente en la textualidad esa dinámica otra vez del amo y del esclavo, esa dinámica de la belleza y el horror, la belleza y la muerte, la colindancia, la cercanía entre esos dos momentos extremos de la vida. Todo este tipo de cosas me parece en el autor que no eres tú, aparece en todos los libros que tú has escrito. Sí, justamente el último libro publicado se llama Placeres, ¿no? Que era como conversamos, ¿no? La manera como se decía en ciertas zonas, en Puebla, etcétera, los baños de vapor. Y yo creo que en otro libro que se llama Mi piel luminosa, ¿no? Me parece que todos estos elementos que tú estás mencionando, ¿no? Aparecen de manera así como explosiva, ¿no? Que es este niño, este joven, ¿no? Con unos testículos prominentes,
que es exhibido en los baños públicos, ¿no? Que es, de alguna manera son los baños de vapor, los baños públicos, etcétera, ¿no? A las demás mujeres, ¿no? A cambio de objetos para poder observarlos, ¿no? La madre lleva al hijo, hace un gran negocio con el hijo, mostrando, mostradora de genitales, ¿no? De genitales que crecen de manera desmesurada, ¿no? Y de alguna forma este niño es utilizado desde, sí, pues utilizado por esta madre mientras va obteniendo objetos a cambio, ¿no? Entonces hay también una esclavización, ¿no? Desde el primer momento. Pero en esto de la dinámica del amo y el esclavo, yo siento que en algunos otros libros sí se llega a cumplir y sí llega a ser el amo esclavo de sí mismo, ¿no? Esta es la situación. Pero yo creo que en Salón de Belleza el personaje tiene la suficiente, es demasiado complejo, tiene como demasiadas capas, ¿no? Porque pues tiene muchos aspectos de personalidad que evita que eso ocurra, ¿no? Yo creo que en algún momento se le prende una alarma, no sé, algo que él de pronto sabe que no lo debe hacer y antes de caer, ¿no? Da un paso atrás, ¿no? Esos pensamientos, ¿no? Que lo atacan, en lo cual podría caer en esta dinámica, él siempre los desecha, ¿no? Mata al personaje simbólicamente, o sea, no cae en la dinámica absoluta, ¿no? Cosa que sí ocurre, por ejemplo, en el Kafka, en un Kafka Farabeus, que es un libro también que publiqué el año pasado, ¿no? Es que ya los tiempos ahora están rarísimos, ¿no? No puedo creer que este libro Kafka Farabeus haya sido presentado en diciembre, ¿no? Me parece que es en diciembre de hace 10 años, ¿no? Y es, no sé, no ha pasado ni 6 meses, ¿no? Desde que se presentó ese libro, donde sí la dinámica del amo y el esclavo es de una manera evidente y que sí llega a presentarse en toda su extensión, ¿no? En Casa para ver, la sordidez de la relación se acrecienta porque está situado en un lugar que es una especie de estercolero. Digo, ya la metáfora ha llegado a tal grado en que ya no hay posibilidad de belleza, ¿no? La belleza se ha anulado, que ya existe el Salón de Belleza, es muy importante la belleza. Ahora, yo ya realmente estoy exhausta, me interesaría muchísimo seguir analizando esto, pero quiero agradecer de nuevo muchísimo a la Universidad Nacional Autónoma de México, la más importante que existe y que ojalá viva siempre, por esta oportunidad que nos ha dado a ti y a mí de dialogar informalmente sobre estos temas tan candentes, tan importantes, y le agradezco mucho a Mirna Ortega y a su equipo esta gentileza y esta eficacia para permitirnos que hayamos estado aquí. Y bueno, ojalá que este diálogo, que a mí me parece pues muy productivo, porque los dos confrontamos ideas y estéticas, que ambos somos escritores, y ambos tenemos una estética particular, que es muy diferente la una de la otra, pero que de alguna manera sirven para dialogar, pueda ser en un futuro otra posibilidad de que sigamos dialogando sobre diversas obras que no sean las nuestras, para no caer en el narcisismo del autor autoritario. Muchas gracias. Gracias, Margo. Gracias a los organizadores. Gracias a la UNAM, obviamente. Y me parece muy interesante que muchas de las ideas aparecen en este momento, ¿no? O sea, que no es que de alguna manera este espacio permita ser un lugar de pensamiento, ¿no? O sea, más allá de ser, estar televisados, etcétera, estar en la red, ¿no? Es pensar y descubrir cosas, ¿no? Que nos ayuden, bueno, a mí me ayudan muchísimo, ¿no? Para poder verme a mí mismo, ¿no? Como escritor. Y como persona. A mí también, gracias. Porque me parece que no soy lo que soy cuando estoy haciendo el programa. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.